Yo soy aquel, que cada noche te persigue Yo soy aquel, que estando lejos ya no vive El que te espera, el que te sueña Aquel que pasa todas las noches sin tu amor, sin tu amor Yo soy aquel, que por tenerte da la vida que yo soy aquel que por no tenerte no te olvidas. El que te espera y el que te suele. Pero, pero, pero Magumpeta me, me, me acaba de quedar tiernamente, tiernamente pero, pero, sorprendido. Pasa, es pero, que pero, había, pero, he llegado aquí y no había nadie, tío, me he puesto aquí a pero, nada, esta, esta chica aquí, ¿eh? Esta. Oiga, no conoces, colega. No, no, no lo conozco. ¿Saben ustedes quién es esta chica? No, no, habla de ella. ¿De, ¿De dónde ha sacado esta chica? Esta con chica, esta pinta. Esta chica... <laughs> Muy parecida a la de usted. <laughs> Aunque tú no te lo creas, esta chica es mi hija. ¿Qué es tu hija? Que usted tiene una hija. ¿Usted ha sido capaz de engendrar? Yo sea, tengo una hija, es adoptada, pero una hija. Ah, y como ha sido el día del padre, la ha traído usted como. Ha querido venir conmigo, dice: ve a hacerte yo un regalo a ti, hombre, aquí en el día del padre, chungo. ¿Cómo regalo? ¿Chungo? Ah, que también hace magia chunga. Claro, ella sí, es maga. ¿sí? Ella es la, la, la maga peta petacadabra. No sé si hoy hablamos peta de. Petacadabra. Encantado, maga peta petacadabra. La maga peta petacadabra, colega, que hace magia. Sí, sí, eh, chunguilla, sí, 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 chunguilla. sí, sí. Ella hace magia chunguilla. La maga peta petacadabra, el mago, un peta. Rafa, lo que más queda. quedado, primeramente explíqueme usted qué ha sido eso de, esto, de, de verle cantando por Rafael. Esto de verdad es que hoy, tío, hoy voy a hacer un, un truco de magia muy chungo. ¿Y por porque, eso va ha cantado por Rafael? Porque es que, mira, el tema es tan que la gente a mí a mi correo electrónico ese que es cuasimago.es, sí. me manda correo y me dicen que tengo mucha cara dura. Es cierto. Que lo que te hice el otro día estuvo muy feo. Muy Fe mal. Fatal. Ya lo dije yo, que es fatal, fatal, fatal. Me han dicho que no está bien que yo haga magia chungas para los demás. Que haga algún día algo chungo para mí. Que se juegue usted la vida, claro. Aunque sea mi propia integridad. Un momento que le voy a colocar el, el micro. Cuidado con el cuello, colega, que... <laughs> que peligra. Que peligra. Sí, sí, sí. Entonces, hoy va a hacer algo chungo para usted. Hoy he decidido hacer algo chungo para mí. En el que... Me juegue yo mi propia integridad física. Y por, y por eso moral. ha venido con su hija por si es el último día ah, que, mi hija, la ve. Mi hija que la no ve. Mi hija quería venir conmigo para hacerme un regalo a mí, y decir, te voy a hacer el día del padre un regalo a ti y a todos los padres chungos de España. Me parece fenomenal. Oiga, y, y Marta. Marta ¿cómo es? Maga, petacadabra. Ma, petacadabra. Maga petacadabra eh, usted también lleva así una vida de maga itinerante por ahí, tirailla y tal. Pues ahí estamos tron. Trump! <laughs> <laughs> eh, ¡Qué educación más buena la ha da dado usted! La, la, de, la, la calle. La, la, la calle. Ma. Ma la están educando los abuelos. <laughs> ¿Qué cara tiene? Encima lo dice así. <laughs> claro, claro, claro. No, pero, pero que se le vea así. Es que tiene un parecido muy, muy, muy razonable con usted. Claro, como eso va a parecer a mí, si sí, es su padre, colega. Eso es lo que le han dicho usted. Y hoy es... San, San Padre, ¿no? San, San, José. San José. San José. Esta semana pasada ha sido San José, sí. Felicidades sí. al Padre Tino. <laughs> el Padre Tino no tiene hijos, que se sepa. <laughs> pero es padre, ¿no? Sí, sí. El es el padre. Estaba, ah, el padre. Bueno, claro, también. Entra además, como, como es cura, pues todos los son sus santos. Todos son sus hijos. O sea, no, sus santos. <laughs> o sea, tú al Padre Tino, como es padre, lo puedes felicitar el día del Padre o el día de todos los santos. ¿Cómo lo va a felicitar? Está diciendo sí un lío usted. no, de verdad, ¿cómo este lo va aquí? a felicitar? Si corazón. el día de esto lo santos es el día de los muertos. <laughs> Salía usted un poco, ¿eh? Está dando usted a ver, un poco mal. Eh. Si ahora ya sí me estoy liando yo un poco. Sí. A ver, esto de aquí que me está aquí en mi... Le está usted agobiando. Está agobiando. Eh. Es que viene usted hoy un poco tenso. Es que tenéis una tecnología aquí en la tele, <risa> macho. La tela. Ya está, ya está arreglado. Ya está arreglado. Ahí estamos. Entonces, hoy va a hacer un truco la maga Peta Cadabra, pero Petacadabra, otro truco usted. Eh, peta Cadabra va a hacer un truco... Y yo, hacer, y yo voy a hacer un truco extremeño. Extremeño. Hoy vamos a tener con nosotros un truco en el cual va a peligrar la vida íntegra del mago un peta y seguramente sea su última actuación en Yo me voy a retirar. ¿Cómo? Me voy a retirar porque voy a dejarte con Petacada Ah, la Que mala. te va a hacer una cosa a ti que va a fliparlo en colores. Macho. Ah, vale, vale, vale. No se yo usted muy lejos, ¿eh? Me voy a, a tomar aquí un refrigerio Bueno, mientras. bueno, bueno. 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 Ahí está. Entonces, pero ¿cómo, ¿cómo fue? Mucha mierda que se dice. Mucha mierda, exactamente, exactamente. <laughs> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está dado a ti por la magia, igual que a tu padre? Pero no lo has visto cómo va. Pues, yo es que estaba un día con él. Sí. Y me fui un momento. Pasé por un lado y lo vi enfrente en la calle, que estaba así, él con su guitarrina así. Sí. Y me dijo, hija, ven, hija, ven. Y me empezó, a, me dio algo mágico o lo que sea. Me empezó a crecer el pelo, a crecer el pelo. así ¿Ah, ¿Directamente? O sea, que no, no lo habías visto nunca en tu vida y aquel día dijiste, este es mi padre. Y me voy a hacer maga como él. Impresionante, impresionante. Lo que es la vida, señores y señores. Bueno, por la Marta, la Marta. La maga cadabra. <laughs> Tengo un lío mental. Mira, no, pasa nada, no es que me está pasando como a vosotros, <laughs> me lo estáis pegando, no sé por qué. Esas cosas que os pasan a vosotros, a la gente de la calle. Eh, la maga peta cadabra nos va a hacer un truco de qué? De agua. De agua. Porque ya empieza a venir el veranito. Y hay que hacerse. Sí, ¿no? Bueno, pues muy bien pues. ¿De qué de qué va a tratar el truco? Mira. A ver. Vamos a ver si nuestro cámara especial viene a recogernos el truco. ¿Eh? Ahí está, ahí está. Es que estaba yo un poco vago, Adán. Es normal. Tengo aquí un vaso. Un vasito y una botella de agua. ¿Encho He un poquito de agua? Sí. Agua normal y corriente, agua del grifo o agua en botella. ¿Quieres probar? No, no, me fío, me fío de usted. Vengo bebido a estas cosas. Es que bebido. tenía una sem. ¿Eh? No? Bueno. Yo te voy a tener dos vasos. En uno sí. te voy a echar agua a ti. Ajá. Y quiero que te lo pongas así, encima de la cabeza. ¿Me pongo el vaso con el agua encima de la cabeza? Sí. Y yo me voy a echar a mí también. Como los botijeros. Un poco de agua. <laughs> los antiguos aguadores que llevaban el agua en la cabeza. Y tú también este te juego, pones... sí este juego consiste ¿En, en que el agua pase del, 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 vaso. del vaso al estómago sin pasar por nuestra boca directamente. ¿Y cómo, cómo, cómo dije Que pase de aquí al... Aquí al estómago, sí. Sin bebernoslo. Claro. ¿Y por dónde lo echamos? ¿Tú? Bueno, lo mismo, ya, se verá, ya, ah, se ya se verá. Ah, ya se verá, ya se verá. Bueno, bueno. Esto no sé. tiene un truco. No me hará usted como el un peta, que también es muy jodido, ¿eh? Bueno, soy su hija, <laughs> madre ¡Madre! A... <laughs> Viendo el collar rebelgo, dice el dicho. Esto será una vuelta de 180 grados. Nos damos una vueltita. Ahí está. Muy bien. Otra vuelta para el otro lado. <laughs> Otra vuelta, esto que es para marearlo. <laughs> a Otra la derecha. Vueltita. A la derecha. Y hacemos así un paseillo mágico. ¡Tum! ¡Dale a tu cuerpo alegría, la macarena, macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas! Ahora, okay. para el otro lado. ¿Para el otro lado? ¿También? Sí. Importante, mira al frente. Ah. Al frente. frente. Dale, ¡Dale a tu, tu cuerpo, cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buena. Eso ya está bien. ¡Dale cuando? a tu cuerpo alegría, alegría macarena. macarena! ¡Eh, eh macarena. macarena! ¡Ay! Y, ahora y nos que? damos la vuelta. Nos damos la vuelta. Y ahora... Sí, la magia ¿Este se ha cumplido baile de aquí lo hemos hecho. <laughs> Porque es un trayecto ah. que corre. Pero de todas formas te lo has pasado bien. Por lo menos hemos hecho ejercicio. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? ¿Qué ha pasado del de vaso al estómago? Ah, ya ha pasado. El baile este era para... Para pa hacer pa la bajarlo. transición, ¿no? Sí. Pues ¿cómo se demuestra? Haciendo... Así. ¡Ah! No te rías, <laughs> caro, te de no Si quieres, puedes repetirlo otra vez. Te voy a mojar. ¿Qué? tienes la misma, el mismo talante que tu padre que el otro día me quiso acribillar un pie? Lo tengo que hacer. Sí. ¿Qué pesa? Ah. ¡Uy! ¡Ole! Oh. ¡Ole! Sí, señora, muy bien me siento como, como lleno de agua. Muy bien, mago, mago, mago peta. Que, que Petacadabra. me encanta... Peta Cadabra, perdón. Petano. No, 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 Peta La maga Peta que ya, ya está, bueno, pues en funcionamiento. Ya saben ustedes que pueden contratarla igual que al mago un peta eh, poniéndose en contacto con tu padre o vais por separado. Sí. Vais uh -huh. por libre, ¿no? Porque todavía no te fías de él, ¿no? Me fío pero ahí hay algo raro. Uy que si hay algo raro, pero raro, rarísimo. Cuánto hace que no te da la paga. La página de los domingos. ¿Y qué es eso de la paga? No te que no te has dado la paga nunca los domingos. Ni siquiera me ha hablado de eso. No. ¿Y lo, eh, que existe una paga. Y los regalos y tal de cumpleaños y eso. Regalo, esto ha sido regalo. <laughs> esto es lo que te ha regalado, una muñequera, señoras y señores. No quejéis niños con los padres con han tocado que miren mira, mira a este muchacha magnífica Marta eh, <laughs> macabre <marompeta. risa> cadabra cómo era peta cadabra peta cadabra cómo estoy yo? magnífica magnífica bueno.